Hola a todos, acabo de encontrar el punto clave de mi habitación para grabar. O sea, mira. Hola, esta luz. Nada, es broma. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes y, bueno, todo el mundo ha empezado las clases menos yo. Porque tengo solo un examen y lo tengo el 11. O sea, sé, el jueves. Jueves, sí. Pero ya tenía prácticas y todo, así que eso, me he quedado aquí. Pero me tengo que ir luego porque mañana tengo que ir a la agencia de publicidad a grabar una cosa. Así que eso, me vais a acompañar otra semana más. Me encanta la luz que hay hoy, me encanta lo guapa que salgo, o sea. Hola. Tengo que grabar también un vídeo, que es el del miércoles, que si no lo habéis visto, id a verlo. Y eso, luego tengo que hacer la maleta y todo, así que os venís conmigo. Que voy a hacer la maleta para ya tenerla hecha y así ponerme a estudiar ahora porque ya basta de estupideces, tengo que estudiar, que el fin de semana no he estudiado. Menos mal que más o menos lo llevo bastante bien y no voy a tener muchos problemas, pero estudiar. Buenas, he estado todo el rato estudiando y nada, hasta ahora que son las 8 y 5 y me piro a Bilbao ya. Sí, un poco tarde, pero llego, suelo llegar tarde a Bilbao, tipo, a mi casa llego como a las 10 y media o así. Así que eso, me piro, que mañana tengo que ir a la agencia. Y ya, no os he contado, pero en plan, ya me quedaré allí toda la semana porque el miércoles no tengo nada, pero el jueves tengo un examen, entonces no voy a ir para volver. En plan, al siguiente día no tiene sentido. Y luego me quedo el fin de semana porque van mis padres también allí, así que eso, ya así vengo con ellos. Unos pelánganos importantes, no es lo que tengo en estos momentos. O sea, what the fuck, qué horrible estoy. Buenas, gente. Tengo que ir ahora a la agencia. Son la una. Tengo un hambre que me va a sonar la tripa mientras que esté grabando. Pero eso, a las dos, supongo que para las tres estaré en casa. Espero, espero, por favor. He llegado ya de las prácticas que tenía que ir a la agencia. Bueno, creo que lo he repetido como 50 veces. Ya basta. Me encanta la luz que hay aquí. La verdad es que es lo que más echo de menos. En plan, bueno, lo único que echo de menos de esta habitación. No, literal. O sea, what the fuck. Amo la luz que hay aquí. O sea, me parece maravillosa. Eso, he comido ya y todo. Y voy a ir al gimnasio en media hora. Son las 4. Y tengo una clase a las 5 de spinning. Que hoy quería ir pronto porque luego tengo que estudiar. Y mañana pues así, voy a ir todos los días al gimnasio porque hay que recuperar el fit de antes de Navidad. Que siento que he engordado, pero tampoco muchísimo, ¿sabes? Como que sin más que en 2 semanas recuperamos el puesto anterior. No lo sé. Iba muy bien hasta que llegaron las Navidades. Me voy a preparar en nada, pero me acabo de acordar. Es que soy tonta, tío. Que me llevé muy bien de chaquetas allí. Y creo que me he llevado la de deporte. Lo único que necesitaba, en plan, total, que en todas las navidades no he necesitado esa chaqueta para nada. O sea, ningún día. No la he utilizado ningún día. La podría haber dejado aquí. Pero no. He sido tonta. Y a ver qué hago. Voy a ir con sudadera. Hace 7 grados.
Buenas, gente. He llegado hace tiempo del examen, pero es que me he echado una siesta porque me la merecía. Me merecía echarme una siesta. Iba a ir al gimnasio, pero como todos sabéis, se me olvidó la chaqueta. Entonces ayer, que ayer no grabé, por cierto, porque estaba bastante estresada, y lo único que hice fue quedarme en casa para hacer prácticas, estudiar y hice deporte en casa. En plan, tengo aquí una esterilla y hice deporte con la Patri Jordan, que por cierto era la primera vez que hacía con Patri Jordan deporte y me gustó bastante. Que hoy también haré deporte y les he pedido a mis padres, en plan, mañana no iba a hacer deporte, mañana iba a ir de compras porque no he podido ir a las rebajas. Ya sé que no voy a encontrar nada de rebajas, pero por lo menos comprarme una base de maquillaje que tengo que comprarme, que tampoco me veo tan mal con esta. I like it. Es que me compré una, todos sabéis, si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo por aquí arriba porque es muy bueno. En plan, me compré una base de maquillaje, que es la que llevo puesta ahora, y es bastante, bastante morena. Y yo pensaba que era blanca, cosa que no. Así que eso, me voy a quedar en casa a la tarde porque me he echado una siesta. O sea, mi único plan del día era ir al gimnasio. Pero vamos a hacer varias cosas. Voy a hacer deporte en casa. Luego quiero ponerme a hacer mi calendario. O sea, mi calendario. Mi álbum de Hoffman. Que I love it. O sea, el año pasado hice uno. Y este año quiero hacer otro. A ver si encuentro un código de descuento de Hoffman. Para que me salga más barato. Y quiero hacer el de 2023. Así que eso. Me tendré que poner a mirar. Quiero hacer la portada yo. Porque el año pasado salió una mierda. O sea, puse una foto de portada. Y literal que quedó horrible. Así que este año quiero hacer una portada yo. Y ponerla. Y eso, y ese es mi plan de hoy. Porque no voy a hacer nada más. En plan, me voy a poner a hacer TFG. A empezar el TFG, pero he dicho, ajá, no. Mañana sí, eso, que tampoco creo, pero bueno. Este fin de semana es de relax. Y ya vendremos la próxima semana bien. Ya, por cierto, gente, me ha contestado, no sé si lo he dicho, pero me ha contestado, no, no lo he dicho porque me respondí ayer, mi tutora del TFG. Lo manifestamos entre todos, lo manifestamos entre todos. Y eso, ¿he quedado con ella? No. Le puse que quería quedar con ella el lunes. No me ha respondido. A ver si me responde, le voy a enviar otro mensaje ahora mismo. Porque tengo que coger el bus y me tengo que saber si me quedo aquí o me voy con mis padres o las cosas. Voy a poner a hacer el Hoffman. ¡Qué ilusión! Tenía muchísimas ganas, de verdad. Tenía muchísimas ganas. Buenas, es viernes. Que estaba yo aquí editando, bueno, editando el vídeo, estaba pasando no sé ni hablar, estaba pasando los vídeos al ordenador. Y me acuerdo que ayer dije que iba a hacer esto para mi habitación, en plan las láminas. ¿Qué ocurrió al final? ¿Qué ocurrió? Me estresé muchísimo. Ayer, que era mi día de tranquilidad, porque ya había terminado los exámenes, todo. Pues me estresé muchísimo, o sea, lo digo muy en serio. La cosa es que me puse a hacer el... Ah, no. Dije que me iba a poner a hacer el álbum. Me puse a hacer el álbum. Y vi que costaba 40 pavos. Y luego había un descuento. Bueno, no, ¿cuál? Sí. Había un descuento. Con el descuento, pero luego sumando los gastos de envío, me quedaba a 30 pavos. Y dije, es que no me apetece gastarme 30 euros ahora en un álbum de fotos. Entonces, igual lo que hago es coger ese descuento de las 50 fotos de enero y pillar, en plan, y hacer mi álbum propio. No sé qué hacer. Si encuentro un álbum vacío y en el cual le pueda poner mi portada, porque diseñé una portada súper bonita, os la dejo por aquí. Pero es que no sé qué me pasa, Illustrator, que le pasa a mi Illustrator, se descargó mal. Me la ponía como imagen de baja calidad. What the fuck. No entiendo nada. Y eso, mal. Y luego dije, bueno, pues ya que no voy a hacerme el álbum, voy a hacerme unas láminas para poner en mi habitación. Que si no habéis visto el vídeo anterior, dije que iba a cambiar mi habitación y iba a poner unas láminas. Vale, pues me puse a hacer las láminas y salieron mal. O sea, me pasó lo mismo. Se le cambiaba el color, tío. Yo ponía colores pastel, me lo descargaba como JPG y
Y se me ponía morado. Morado, pero neón. Y yo no. Tío, pero yo este color no lo he puesto. Sin más, me estresé mucho. Total, que al final, ¿qué es lo que hice? No compré ni el... es que es verdad. No compré ni el álbum de fotos, ni hice las láminas. Porque también costaba como 13 euros una lámina solo. Entonces lo que he hecho ha sido comprarme en el Chain. O sea, lo siento mucho, pero es que os costaban creo que 5 euros 3 láminas. Y dije, me rindo. Este es mi momento. Llegarán en 10 días, 15 días, pero ya me la pelaba todo ayer y dije, me la suda. Voy a cogerme esto. O sea, no puedo más con mi vida. Problemas de... del primer mundo, también te digo. Quería comentarlo por aquí. Porque se quedó así, en plan, en stand-by, en un tema abierto. Y dije, pues nada, lo tendré que comentar. Así que eso, cuando lleguen, ahora tengo que comprar unos marcos para las láminas, porque mi habitación, o sea, hoy estoy habladora, ¿eh? Mi habitación es gotelé. Yo no sé a qué mente humana se le ocurrió que el gotelé era una gran idea para poner en las habitaciones del 2000, del 2000. No, cariño, no es una buena idea. El gotelé es una mierda. Es una mierda. La odio. Si la podría quitar, la quitaría. Pero es que cuesta mucho quitar el gotelé. Total. Que yo, si no tuviese gotelé, podría poner como aquí. Esos papeles, normal, en plan. Porque no se van a deshacer forma. O sea, puedo aplastarlas hacia la pared. Con el gotelé, no. O sea, el papel se arruina. O sea, tío, sin más. Ahora me tengo que comprar unos marcos. Voy a ir al chino y me voy a comprar unos. Así, que seguro que bonitos. Total. Hoy es viernes, ya he terminado las prácticas hace un rato. Iba a ir a Bilbao, pero como mañana vienen mis padres, voy a ir mañana a Bilbao. Y hoy lo que voy a hacer es ir al centro comercial, al Primor, porque quiero comprarme una base de maquillaje. Porque tengo una base de maquillaje puesta, pero parezco naranjito en estos momentos y no me gusta. También tengo que ir a comprarme un limpiador facial de estos porque se me ha acabado el mío. Un serum también me quiero comprar. Uf, muchas cosas, casi. Muchas cosas quiero comprarme. Y tengo poco dinero. Terminaré un poco de editar esto, es que son las 4 de la tarde y no me apetece. Creo que ir a las 5. Me parece una hora razonable para ir a hacer compras a un centro comercial. Así que eso. Nos vamos. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap. Turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap. Turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap. Turn around, dance, dance. I just wanna have fun. Turn around now, I just wanna have fun. Turn around now, turn around now. I just wanna, I wanna turn around, dance, dance, dance. I just wanna. No, he vuelto. Os voy a enseñar qué me he comprado hoy. Creo que me he comprado cosas necesarias, cosas que necesitaba, ¿vale? He comprado cosas que necesitaba. Vale, me he comprado esto, que es literalmente la cosa favorita del mundo desde hace 2 años. O sea, lo llevo utilizando 2 años, no me canso. Es un limpiador facial, pero cero plástico, cero todo. Esto que también, pues así me desmaquillo, es desmaquillador, ¿vale? Pero yo con esto no me desmaquillo. Yo lo que hago es desmaquillarme normal y luego me lavo la cara con esto. Y está muy guay y literal, me lavo la cara siempre con esto. O sea, es lo mejor que hay en el mundo. 3 euros, o sea, 4 euros cuesta. A mí me parece que está muy bien. Tenía que comprarme un serum porque se me está acabando, literal, que ya el pitorrito este ya no funciona. Y vi el otro día, bueno, vi el otro día, estaba en una clase de creatividad y teníamos que hacer un anuncio sobre esto porque lo había visto el profesor y como que le pareció gracioso. Y dije, y luego me salieron como un montón de anuncios y dije, vale, voy a comprarlo porque se me está acabando el serum y he dicho, me voy a comprar uno. Y me he comprado este de aquí, que lo acabo de sacar, ¿vale? Que es de Garnier, que literal es el que todo el mundo está viendo ahora mismo en internet y en la tele y todos los sitios. Que es el nuevo este, que es como tipo carbón, que es negro. Pero mirad, es como una tinta. O sea, nosotros en clase me acuerdo que una amiga mía dijo que parecía tinta de chipirón. Cosas nuestras. Eso. Así que lo voy a probar. Supuestamente quita
las imperfecciones de granos. Y luego me tenía que comprar beauty blenders y literal que estaban súper caros. O sea, una beauty blender 10 euros. ¿Por qué me voy a gastar 10 euros en un cacho de algodón? No, o sea, no. Lo siento mucho. Por ahora no. Cuando alguien me explique cuál es la diferencia entre una beauty blender de 10 euros y una de 2,50, bueno, 2,50, 3. O sea, cambiaría de beauty blenders. Por ahora, bueno. Luego, he ido a Pull & Bear Stradivarius y Bershka y solo he encontrado cosas en Stradivarius. Bueno, también he encontrado un pantalón que os dejo por aquí el vídeo, creo que ya lo habéis visto, pero os dejo por aquí en Pull & Bear que me quedaba alucinante. Pero costaba, o sea, no estaba en rebajas y quería solo comprar cosas de rebajas. Entonces he dicho, pues esperaré un poco. Y os voy a enseñar, o sea, voy a ir sacando de la bolsa porque luego he ido al Primark. Me he comprado un pijama, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué me he comprado un pijama? Me he comprado un pijama porque voy a grabar vídeos para TikTok de outfits y antes de grabar los vídeos, tipo, la entradilla va con pijama. Entonces, los pijamas que tengo literal quedan vergüencita. O sea, yo sé que si me pongo ese pijama, los pijamas que tengo en casa, para grabar un vídeo TikTok, o sea, la gente va a ver el vídeo y va a hacer psh, en plan, va a tirar para abajo. Y he dicho, no, tienes que comprarte uno. He comprado cosas que necesitaba. A ver, no estaba caro. Y es bonito. Y lo voy a utilizar también. En el Stradivarius me he comprado collares. Y ya verás tú, para quitar esto de aquí voy a estar 3 días. Pero vaya, costaban 4 euros. Y he dicho, quería collares porque tengo uno parecido a este, pero más gordo. A ver, no sé, no lo tengo. No lo voy a sacar ahora. Pero más gordo. Y quería de estos para juntarlos porque parezco una maleante si voy solo con este, el gordo. Entonces, no sé, no me gustaba cómo me quedaba. Entonces he dicho, pues me voy a comprar más. He comprado cosas que necesitaba. Costaban 8 euros antes, la mitad caras. Me he comprado un jersey blanco, así. Porque quería un jersey básico blanco porque no tengo blanco, blanco entero. No tengo. Entonces, pues eso, quería un jersey básico blanco y pues este es el que me ha gustado. Y estaba a 8 euros y he dicho, pues para mí. Aparte de que este, o sea, es súper básico, pero luego si lo junto con estas cositas y lo pongo en unos pantalones bonitos y todo, va a estar guay el outfit. Así que eso, un básico. Básico, basicón. Y por último, una vela. Porque tengo esta vela de aquí. Esta vela de aquí, que me la compré también. Es también del Primark. Y bueno, ya no arde. Ya no arde. Y olía muy bien, ¿eh? Pero es que no la quiero tirar porque me da penita. Y esta es de patchouli. ¿Qué coño será eso? No lo sé. Pero huele muy bien. O sea, ojalá pudieseis olerlo. Creo que huele mejor que el anterior que me compré. Huele como a limpio, como a otoño. No sé por qué. Ese es como más juvenil y este es como más adulto, ¿sabes? He pasado a otra etapa de mi vida. Y eso costaba 3,50. He pasado a otra etapa de mi vida. 3,50 por una vela. Y eso ha sido todo. Así que eso, voy a ordenar toda esta mierda que tengo aquí. Buenas, estoy editando el vídeo y estoy viendo que está siendo bastante largo, en plan 20 minutos, entonces mi plan era grabar hoy también, que hoy es sábado, pero lo voy a dejar aquí y voy a empezar a grabar un nuevo vlog para que lo veáis el miércoles, así que voy a grabar de sábado a martes, así que si queréis seguir viendo más de mi semana, pues lo tendréis el miércoles, porque veo que esto está yendo demasiado lejos. Así que eso, si os ha gustado, dadle a like. Estoy editando el vídeo y la verdad es que me estoy riendo bastante. O sea, en plan, riendo bastante de las estupideces que estoy diciendo en todo el vídeo. What the fuck. No recordaba que el vídeo fuese tan, no sé, sin más. Pensaba que iba a ser más aburrido. Y eso, si os ha gustado, dadle a like. Suscribíos. Seguidme en mis redes sociales. Y nos vemos el miércoles a las 8 de la tarde en mi canal.